de nuevo en 31 minutos. El noticiero más audaz de la televisión, según mi mamá. En el programa de hoy veremos... ¿Pero qué pasa? Hola, Tulio. ¿Quién es usted? Tu próximo entrevistado, Tulio. ¿Usted es Carola Cargante, la coleccionista de hormigas? No, soy el profeta Isaías. Y tú me entrevistarás. ¡Pero si ya tenemos otro entrevistado! Además, usted es un completo desconocido. Tulio, todo el mundo lo conoce, sale en los diarios. Yo lo vi en la tele, sí, en el canal bueno. 76. Sí, yo también lo cacho. A ver... Profeta Isaías visita nuestro país. ¡Oh, pero sí es verdad! ¡Usted es realmente famoso! Así es, Tulio. Pero si es tan famoso, ¿qué hace en este programa? Voy a hacer un trascendental anuncio de importancia mundial. Y he decidido hacerlo en este noticiero, al ser el más serio de la televisión. ¡Oh, pero qué honor! Pero Tulio, ¿qué hacemos con Carola Cargante, la coleccionista de hormigas que teníamos de entrevistada? Soy yo, permiso. Oh, ¡deshazte de ella como sea, Juanín! ¡Ahora tenemos un entrevistado realmente famoso! Lo siento, señora. A usted no la conoce ni en su casa. ¡Váyase, por favor! No me voy. Quiero que me entrevisten. Bueno, y por mientras que echamos a la ex entrevistada, vamos a los titulares. En el programa de hoy, iremos a la playa con Juan Carlos Bodoque. Calcetín con Rombosman y su hermano se enfrentan en la batalla final. Y el profeta Isaías hará un importante anuncio en este programa. ¡Ya no la queremos entrevistar! ¿No se da cuenta? No me quiero ir. Quiero mostrar mi colección de hormigas. Oh, ¿qué hacemos? ¡Oh! ¡Miren! ¡Una hormiga azul! ¿Dónde? 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 Oh, oh, ¡por allá va! ¡Por allá va! ¡Ay! Por allá, ¡voy para allá! ¡Vaya! 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 ¡Apúrese! ¡Qué astuto eres, Juanín! Bien. Y mientras esperamos el importante anuncio mundial del profeta Isaías, quedará en exclusiva para 31 minutos, vamos a una impactante nota de Mico el micófono. Hola, soy Mico el micrófono para 31 minutos y quería decir que no hay tiempo para encuestas. Mejor vamos a ver lo que tiene que decir el profeta. Tienes razón, Mico. Mejor vamos a ver el anuncio del profeta Isaías. Él hará un importante anuncio de carácter mundial en nuestro programa. ¿Cuál es su anuncio, señor profeta? Mi anuncio es que algo muy importante pasará cuando se acabe este programa. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Será... el fin del mundo. ¿Pero qué está diciendo? Lo que te indiqué, Tulio. Justo cuando se acabe el programa de hoy, será el fin del mundo. ¡Pero esto es terrible! Ah, y también haré otro anuncio. ¿Otro más? ¿Le parece poco? Sí, ahora vienen los comerciales. ¿Pero qué pasa, Tulio? ¿Por qué todos corren desesperados, como si fuera el fin del mundo? ¡Es que es el fin del mundo, Juan Carlos! ¡Es! Un profeta dijo que apenas se termine este programa, ¡se acabará el mundo! Pero eso es terrible, Tulio. Eso significa que la que viene será la última nota verde de la historia. ¡No lo habías pensado, Juan Carlos! ¡Es realmente grave que ya no haya más notas verdes! Probablemente sea una de las cosas más graves que sucedan al acabarse el mundo, Tulio. Así que disfruten de esta, la última nota verde. Antes de saber que era el fin del mundo, decidí ir a la playa para ordenar mis siempre confusas ideas. De improviso, una hermosa pelota pasó por mi lado. Sus colores me cautivaron y la seguí hipnotizado. ¡Vamos, pelota! ¡No te vayas sin mí! ¡Espérame! ¡Wow! Algún día te atraparé, pelota. Al regresar, no encontré mis cosas. ¿Dónde demonios dejé mis cosas? De pronto, vi algo increíble. ¿Ah? La banderita roja estaba entre las olas. De mi set playero, no había rastros. Le pregunté a un pescador que holgazaneaba sobre la arena si sabía algo sobre este extraño suceso. Oiga, disculpe. ¿Sí? ¿No habrá visto algunas cosas que dejé aquí en la playa? ¿Las dejó cerca de la orilla? Sí, muy cerca de la orilla.
Ah, yo creo que la marea se las debe haber llevado. ¿La marea? Sí, la marea. ¿Acaso no la conoce? El mar sube y baja 2 veces cada día. A eso le llamamos marea. Se produce por la atracción gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra. ¿Y usted cree que pueda recuperar mis cosas? Lo dudo, conejo. El mar nunca devuelve lo que se lleva. Es usted un sabio pescador. ¿Puedo hacerle más preguntas? Todas las que quieras. ¿Por qué el mar es azul? Mira, el mar se ve de color azul porque el agua es transparente. Entonces la superficie del mar refleja el color del cielo, como un inmenso espejo. ¿Y por qué el mar es salado? La sal del mar proviene de los minerales que son producto de siglos de erosión. Los océanos cubren 3/4 partes de la superficie terrestre y son 3. El Atlántico, el Índico y el Pacífico. Este último es el más grande y baña nuestras costas por más de 4.000 kilómetros de largo. Tanto ajetreo me dio hambre, así que encaminé mis pasos al puerto. Caballero, caballero, venga, joven, venga, va a almorzar, lo esperan La Cholquita. ¿Qué tienen para ofrecerme? Venga y verá. ¿Qué tienen que contarme, conchas marinas? Se calcula que en Chile existen más de 225 especies de peces. De ellas, las principales son la sardina española, el jurel y la anchoveta. También nuestras costas son ricas en mariscos como los choritos, las almejas, cholgas y machas. Y todos se pueden comer. El mar es la despensa de la humanidad. Además de peces y mariscos, en él encontramos algas, minerales, combustibles, grandes mamíferos, aves y vida microscópica. Por sus aguas, el hombre se ha transportado para descubrir la vastedad del planeta. También el mar ha sido el basurero de todos nuestros desperdicios. Deme unos locos. Lo siento, conejo. Están casi extintos. ¿Extintos? Sí, que los han sacado tanto que casi ya no quedan. Entonces, deme unas machas. También están casi extintas. ¿Y qué le está quedando? Los recursos del mar son autorrenovables, pero la sobreexplotación irracional pone en riesgo la vida de muchas especies y amenaza con destruir este gran ecosistema. La tarde playera me había puesto melancólico. ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. ¡Hola, conejo! ¿Quién eres tú? ¡Soy Juan Gaviota! ¿Juan Salvador Gaviota? ¡No! ¡Juan Manuel Gaviota! ¡Acompáñame! ¡Juan! 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 Te quería decir que la vida en la Tierra comenzó en el mar, hace 1.500 millones de años. El primer mar, llamado Pantalasia, alcanzó la temperatura adecuada para que se formaran los primeros seres vivos, que más tarde salieron del mar a poblar la Tierra. ¡Qué interesante! ¿Quieres saber más? Por supuesto. ¡Ven, sígueme! ¡Jue, jue! Y yo tanto le conozco que casi ni jalopeino, mar dicho por bufonada, pacífico llevadero, que alza 5 marejadas donde le dan regodeo, greña suelta, gana suelta, mar de Chile sempiterno. ¿De qué estás hablando, Gaviota? Es un poema de Gabriela Mistral, conejo ignorante. El mar ha sido fuente de inspiración para muchos artistas, por si no lo sabías. ¡Jue! El sol se ponía en el horizonte. En pocos minutos más, las penumbras lo inundarían todo. Pero... ¡la pelota! Sí, era la pelota de colores que volvía para despedirse. Chao, pelota. Miraba el horizonte y 1000 preguntas sobre los misterios del mar vinieron a mi mente. Si el mundo no se acabara hoy día, haría lo posible por responderlas en mis próximas notas verdes. Es una promesa. ¡Qué bonita la playa, Juan Carlos! Lo terrible es que no existirá nunca más, Tulio, ya que, tal como lo anunció el profeta, se acerca el fin del mundo. Esta fue la última nota verde. Soy Juan Carlos Bodoki. Y recuerden, lo mejor es enfrentar el destino con una sonrisa. ¡Ay, no puedo disimular más! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Lo siento, Tulio. Estabas histérico. Y ahora sigue con el programa. Bien. Y diversas reacciones está provocando el anuncio del fin del mundo. ¡Vamos al informe! Como
motivo del fin del mundo, la gente se ha reunido espontáneamente a cantar. Gracias a la vida. ¡Ah, sí! ¿Por qué no se va? Un amor como el mío no se puede olvidar. ¡No, no, no! Hechos sin precedentes, Salsacia y Conserbia han terminado su interminable guerra y han decidido esperar el fin del mundo como una sola nación. En estos momentos, los generales Laton y Duraznov firmarán el tratado en que se convierten en un solo y gran país. Veámoslo. Al fin seremos una sola nación. Sí, en paz y alegría. Sí, la nación de Salserbia. No, la nación de Consacia. Salserbia. Consacia. Salserbia. Consacia. Salserbia. Consacia. Ahora, muchachos, ¡atáquenlo! Bueno, al menos lo intentaron. Desde la nación de... ¡Salserbia! ¡Consacia! Bueno, como... ¡Ay, oh. Oh, ya nada vale la pena, ya que será el fin del mundo! Oye, Tulio, no exageres. Lo que hay que hacer es disfrutar nuestros últimos minutos al máximo, aprovechando de hacer lo que más nos gusta. Oh, es verdad, Juanín. No hay que amargarse. Por ejemplo, Tulio, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, lo que más me gusta hacer es... ¡tocar la armónica! ¡Ay, qué horror! Tulio, para con eso. No arruines nuestro fin del mundo. Oh. ¡Todos queremos disfrutarlo! Ah, está bien. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti, Juanín? Se van a reír de mí, pero creo que lo que más me gusta es gritar ¡estamos al aire! Oh, claro, eres muy profesional. ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! Ah, sí, sí, ¡estamos Juanín. Al aire! ¡Sí, Juanín, ya nos quedó claro! ¡Te encanta decirlo! ¡No, Tulio! ¡Estamos al aire! ¡Así que anuncia los comerciales! ¡Oh, claro! Ahora vienen los comerciales y después vea cómo disfrutamos de los últimos minutos del mundo. ¿Pero por qué hacen tanto ruido allá atrás? ¡Estamos trabajando! ¡Pero si nunca han trabajado! Es que queríamos probar lo que era antes del fin del mundo. ¡El trabajo dignifica! Si me hubieran dicho que esto era trabajar, lo habría hecho antes. ¡Juan Carlos, Juan Carlos! ¡Ven, ven! Voy. ¿Qué, Tulio? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer antes de que se acabe el mundo? Para nadie es un secreto que me gustaría apoderarme del programa. ¿Apoderarte del programa? Exacto. ¿Pero por qué no lo conduces ahora? ¿En serio, Tulio? Pero si tu egoísmo no tiene límites. Juan Carlos, pronto será el fin del mundo. Ya no importa nada. Adelante. Bien, amigos. Hoy veremos el último capítulo del universo de Calcetín con Rombosman, el superhéroe más, pero más súper de la televisión. Así te quería ver, héroe de pacotilla. ¡Ramón! El capítulo anterior no terminó, pero ahora tiene que terminar como sea porque se acaba el mundo. ¡Sí, sí! Él es mi hermano. Sí, y ahora vamos a resolver esto como calcetines. ¡Vamos afuera! Sí, como rombos. Ahora veremos quién es el mejor superhéroe. ¡Ah, Ramón! ¡Solucionemos esto de manera civilizada! Bla, 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 bla. Toma esto mejor. ¿Pero estás loco? ¡Casi me matas! De eso se trata, idiota. ¡Cuidado, mi amor! ¡Pato! ¡Te voy a matar, idiota! No, no puedes matarme, hermano. ¡Claro que puedo matarte! ¿O es que acaso eres inmortal? No, lo que pasa es que... ¡Todo niño tiene derecho a la vida! ¡Ese es el derecho más importante! Gracias. ¿Qué dijiste? Dije que... ¡Todo niño tiene derecho a la vida! O sea que... Sí, Ramón. Aunque pensemos distinto y no logremos entendernos,
¡No podemos matarnos! ¡Nadie puede acabar con la vida de otro! ¡Además, somos hermanos! ¡Recuérdalo, Ramón! Tranquilo, Ramón. Tranquilo. Ya pasó, ya pasó. ¡Mátalo, mátalo, mi amor! ¡Mátalo, destrúyelo, aniquílalo! Tranquila, Rusia. Está todo bajo control. Ay, es que temí por tu vida, mi amor. Tranquila, Rusia. Yo ya aprendí la lección y me voy. Chao. Pero, hermano, desde que llegaste solo hemos peleado. No te vi hace siglos, desde que ese pirata nos separó. ¿Por qué no nos sentamos a conversar? Sí, y te puedo contar todas las cosas que me pasaron con ese pirata pata de palo. ¡Claro que sí! Y yo te cuento mis aventuras. ¡Y yo puedo contar unos chistes! Así me gusta, todos juntos, como amigos. Como hermanos. Como novios, acuérdate. Este sí que es un buen final. Oye, hermano, ¿puedo poner mi tema? Sí, vos, último capítulo, nadie se enoja. Les conté la vez que salió una bufanda. No, cuéntala, cuéntala. Sí, a mí me la ha contado como 100 veces. Bueno, lo que pasa es que no sabía su nombre ni de dónde venía. Se llamaba Fungi. Y así termina esta bella historia de Calcetín con Rombosman. Adiós, amigos. Hasta siempre. Porque se acaba el mundo. ¡Qué pena! ¡Pero qué felicidad! ¡Fin! ¡Adiós! ¡Se acaba el mundo! ¡Voy a quedar sin trabajar! En otro ámbito de la noticia, el caballo Tormenta China es el favorito para ganar la próxima carrera de... ¡Oh, leí bien! ¿Tormenta China? ¿Mi caballo predilecto? ¡Sí! ¡Oh! ¡Permiso! ¡Debo irme! ¡Pero Juan Carlos! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que seguir animando el programa! Debo ir a apostarle a Tormenta China, Tulio. Será mi última carrera antes del fin del mundo. No me la puedo perder. Sigue tú con el programa. Oh, está bien, ojalá que ganes. Bien, y a propósito del fin del mundo... diversas reacciones sigue provocando esta terrible noticia. Vamos a verlas. Tulio, es la primera vez que el mundo se acaba y la gente está vuelta loca. Tulio, esto es un verdadero caos. Pero dentro de todo este caos, hay una persona que ha conservado la calma. A mi lado se encuentra don Juan Migajas, la persona más tranquila en este trágico día. Señor Migajas, díganos, ¿cómo puede estar tan calmado, tan tranquilo? Siempre he sido así, desde chiquitito. No comprendo por qué todos están tan alterados. Pero ¿cómo no? ¡Si es el fin del mundo! ¿Cómo? ¡El fin del mundo! Esta es la nota más terrible. Soy Mario Hugo, mamá. Un ambiente de alegría se vive aquí en la cárcel. Los presos más peligrosos están felices con el fin del mundo. Yo estaba condenado a 198 años. Yo estaba condenado a 3 cadenas perpetuas y no soy inocente. ¡Iba a salir libre mañana! Con el fin del mundo, verdaderamente dan ganas de estar preso, guayito. ¡Libre! Estamos aquí, en el casino del canal, donde los cocineros van a hacer una importante confesión. Ahora que se va a acabar el mundo, queremos confesarle a todos los que comieron ayer en el casino vienesas con puré, que en realidad eso no era puré. ¡Ay! ¡Qué asco! Bueno, por lo menos yo comí vienesas solas. ¡Vienesa! ¡Sola! Al menos están arrepentidos, ¿verdad? ¡Oh, perdóname! ¡Sorry! ¡Ay, ay! ¡Oye, quería un poche! ¡Ay, me duele la guatita! Interesante. Bueno, y ya estamos con Policarpo Avendaño en su último informe del mundo del espectáculo. ¿Cómo estás, Policarpo? Muy mal, Tulio. No puedo creer que vaya a ser el fin del mundo. Top, 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 top. Policarpo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me sucede siempre que desaparece una civilización, Tulio. Pero mejor vamos a ver mi ranking top. En esta ocasión especial, por ser el fin del mundo, pondré todas mis canciones favoritas en primer lugar. Yo.
En el tercer número uno se encuentra Yo Opino con su gran tema, Yo Opino. Yo Opino. Ajá. Yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario al diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. En el segundo número uno se encuentra Pepe Lota con su canción Señora, devuélvame la pelota o si no, no sé lo que haré. El balón vecina, solo un niño soy. Mira niño, ya me has hecho mucho daño. Y para esperar el fin del mundo, escuchemos el primerísimo número uno de mi gran amigo Lolo con su tema Lala. ¡Disfrútenlo! Lala. 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 Perdón, soy Lala. ¿Alguien me andaba buscando? Bueno, Policarpo, y ya que quedan pocos minutos para el fin del mundo... ¿Hay algo especial que quisieras hacer? Bueno, como todos los críticos de espectáculos, siempre quise hacer escándalo, mostrando imágenes exclusivas, Tulio. Oh, pero entonces hazlo. Aprovecha de hacer polémica. Bueno, tú me lo pediste. En exclusiva, aquí están las imágenes de Tulio Triviño, antes de someterse a cirugía plástica. ¿Cirugía? ¿Pero de qué estás hablando, Poli? Eso es solo un rumor malintencionado que alguien hizo correr y... ¡Corre video! Buenos días, amigos. Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. ¡Si solo fue una cocidita! ¡Váyanse de aquí! ¡Que se diciendo aquí! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No puedes negar que fue polémico, Tulio. Mira, Policarpo, te demandaría si no fuera porque... vamos a los interesantes despachos sobre el fin del mundo. ¡Adelante! Me voy a tomar una licencia, ya que es el fin del mundo. Me encuentro con todos mis perros y quiero presentárselos. Este chaucha, yo no fui, adjetivo, copy copy, etcétera, fierro malo, tepo tepo, neumatex, luce que se chaya, amigo, guasón, jefe, pelusa, cookie, tía, lili, chamullo, coliforme, moneda, rata, señor, reality, refrito, pescado, calendario, Jane Bond, maletín. Bueno, no vinieron mis gatos cabecitas, bigote y mutante por razones obvias. Oh, qué cariñosos son. Nos encontramos con Teresita Retes, la famosa experta en dietas. Hola, Teresita, ¿cómo estás? Un poco triste porque se acabó el mundo, pero feliz de poder salirme de la estricta dieta que inventé. Así que he decidido comerme todos los completos que pueda. ¡Oh!
¡Uy, qué rico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero Teresita, te va a subir el colesterol! ¿Qué es eso? ¡Se come! Ay. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, wow! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Patana! ¡Patana! ¿Quieres un poco? ¡No, gracias! Todos los canales, sírvanse conectar en cadena voluntaria. El presidente se dirigirá a la nación. Títeres grandes y pequeños, peluches y adornos navideños. Me dirijo a ustedes, quizás por última vez. Como todos saben, el mundo está a punto de acabarse de la manera que lo conocemos. Le pido a todos que mantengan la calma y se queden en sus casas a esperar el final en familia. No se preocupen, el presidente está para servirlo. Yo voy a hacer un viaje a la luna porque tengo que supervisarlo todo desde allá. Tranquilo, manténganse en familia y suerte. Todo va a estar bien, no se preocupen. Interesante. Y ahora seguimos con... ¡Profeta Isaías! Ya se acerca el fin del mundo, muchachos. ¿Están preparados? ¡Sí! Yo quería hacer algo más. Debido a que todo el dinero que he ahorrado ya no servirá para nada, he decidido... ¡donarlo! Yo también gané mucho dinero en las carreras, Tulio. Y también lo donaré. ¿Pero qué les pasa? No, ¡tómenlo! No. ¡Nadie lo quiere, Tulio! En pocos minutos se acabará el mundo, así que no nos servirá de nada. Oh, ¡entonces lo voto! Yo también. ¡Fuera! ¡Basura, ¿sí? basura! ¡Vótenlo! ¡Atención! ¿Qué pasa? Está a punto de ocurrir el fin del mundo. ¡Venga todos, amigos! ¡Vivámoslo juntos! ¡Cantemos una canción! ¡Llegó la hora de decir adiós! ¡Decir adiós! No quedan más que unos segundos y todo se acabará. ¡Oh, que siempre fuiste mi mejor amigo! Y Tulio, yo te sacaba la colación de la mochila cuando éramos chicos. ¿En serio? Sí. ¡Nunca voy a poder completar mi colección de estampillas! ¡Nunca pude cantar en mi ranking top! ¡Silencio! Ya no queda nada. ¿Y ya? ¿Ya qué? Se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí. Se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, charlatán? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. Por eso no se notó. ¡Pero qué mentiroso! Se los aseguro. El fin del mundo pasa todos los días, pero nadie se da cuenta. ¡Ah, viejo loco! ¡Yo que boté todo mi dinero! ¡Oh, es cierto! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Soy rico! ¡No! ¡Juan Carlos, esa era nuestra platita! No puede ser, Tulio. Ustedes la regalaron, recuérdenlo. ¡Ay, pero es que era el fin del mundo! No te preocupes, Tulio. Lo más importante es que seguimos vivos. Oh, y el show debe continuar. ¡Es cierto! Y todavía podemos hacer lo que queramos. ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! La próxima semana cuando presentemos el especial de lo mejor de 31 minutos. No se lo pierdan. Estará de remolinche. ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire!